Muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Lorena Díaz Flores, profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Pertenezco al Cuerpo Académico Materiales Avanzados para Ingeniería. Y en esta ocasión les voy a presentar el reuso de las conchas de ostión casostria virgínica para el uso como aglomerante en un material de construcción. Bueno, pues este proyecto nace a raíz de que en Tabasco se produce la concha de ostión, el ostión casostria virgínica para el consumo en restaurantes. Este consumo genera desechos de conchas de ostión que son apilados en los patios, generando la proliferación de mosquitos. Las conchas de ostión que se producen en el estado tienen un tamaño entre 5 centímetros a 10 centímetros de longitud. Estas conchas que ya han sido calcinadas y que estuvieron expuestas al calor son reusadas en este proyecto. Una vez que son recolectadas las conchas, se someten a un proceso de trituración. Con este proceso de trituración lo que hacemos es disminuir el tamaño y por lo tanto incrementar el volumen de área superficial para que posteriormente con un tratamiento térmico vayamos disminuyendo el tamaño de las partículas y en este caso ya a 500 grados centígrados las conchas de ostión han disminuido hasta tamaños milimétricos los diámetros de las partículas y en 800 y 900 grados ya podemos estar hablando de tamaños de partícula de alrededor de 0.5 a 0.6 micras. Este tipo de investigación, además de que nos dio como resultado esa disminución de tamaño por efecto del tratamiento térmico, arrojó por técnicas de análisis de rayos X que a 500 grados centígrados y comparándola con la concha natural, obtenemos el carbonato de calcio, que es una fase denominada calcita. Esta calcita, posteriormente a 800 grados centígrados, se está transformando en óxido de calcio, que se le denomina cal apagada. Y con un posterior tratamiento a 900 grados centígrados, este óxido de calcio se transforma en hidróxido de calcio, originando una cal apagada. El óxido de calcio es cal viva. Entonces, al hablar de materiales de construcción, calcita, cal apagada, cal viva, pues encontramos que este tipo de materiales se utiliza en la industria de la construcción, por lo que se ha propuesto que este proceso de concha de ostión, ya sea por una trituración y molienda y una posterior calcinación, es posible obtener diferentes materiales que puedan ser utilizados en la industria de la construcción. Les agradezco su atención y en el artículo que saldrá publicado en la revista podrán observar los correos de contacto.